Este es Kaito. Kaito es un ser de la raza de los Nucleicos, es el guardián de la galaxia del norte y el creador de la poderosa técnica conocida como Puño de Kaito o Kaioken. El Kaioken es una técnica potenciadora que brinda a su usuario la capacidad de multiplicar sus capacidades durante un corto periodo de tiempo. Todas sus capacidades, fuerza, velocidad, resistencia, ki y percepción son incrementados gracias a esta técnica. De forma base, esta técnica multiplica en 2 estas características y solamente durante unos segundos. Pero tanto este multiplicador como el tiempo de uso pueden incrementarse a voluntad, llegando a verse aumentos de poder de hasta 20 veces el estado base del usuario durante largos periodos de tiempo. ¡Ay, qué ofertón! ¿Verdad? Solo que tiene un pequeño, pequeñísimo problema. Un contratiempo sin importancia. ¿Cuál? Pues nada. Que te mueres. Sí. A ver, me explico. Inconvenientes. A pesar de las grandes ventajas que te proporciona esta técnica, posee un gran inconveniente, y es que el usuario multiplica su ki base más allá de sus límites físicos, acumulando mucha más energía de la que puede soportar su propio cuerpo, y en consecuencia, este se ve dañado en proporción a la potencia y duración de esta. Podríamos decir que el Kaioken está diseñado para ser el último recurso, la última carta en la manga para sacar cuando todo está perdido. A pesar de esto, gracias al Kaioken, Goku ha sido capaz de superar a la élite de su raza, eliminar a los Power Ranger alienígenas y luchar mano a mano contra el ser más poderoso visto hasta el momento. Pasó de ser un Saiyan de clase baja a convertirse en la cúspide de poder del universo. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué pasó con el Kaioken? Al finalizar la saga de Freezer, Goku logró alcanzar la legendaria transformación conocida como Super Saiyan. No había ninguna necesidad de usar el Kaioken, pues la transformación del Super Saiyan multiplica 50 veces el poder del estado base, más del doble del máximo potencial visto por el Kaioken hasta el momento, y más que suficiente para derrocar a un cada vez más agotado emperador. Finalmente, la paz en el universo volvió a nacer, e hicieron un mundo mejor. ¿O no? Pues a no muy tardar, otra amenaza volvió a asolar a nuestros guerreros Z. Un par de androides del mal comenzaron a perseguirles, y parece que lo de unir sus manos lo entendieron a su manera. Pero no había nada que temer, pues los guerreros Z tenían de su parte a Goku, el legendario Super Saiyan. ¿O no? ¿Goku? Goku, tío, ¿está todo bien? Sí, yo... En teoría, cogí un resfriado chungo en Namek, y ahora no puede luchar. Ya, claro. Estoy de acuerdo contigo en teoría, y en teoría funciona hasta el comunismo. ¿Sabes cuál es la verdad? La verdad es que llevas casi 100 putos capítulos usando una técnica que tiene más contraindicaciones que la píldora. Y no te basta con eso, no. Multiplicabas por 10, ¿qué digo por 10? ¡Por 20 la jodida dosis recomendada! Estabas moviendo el cuerpo de un camión con el motor de un puto colibrí. ¡Y todo porque eres un jodido junkie de la adrenalina! Yo no consumo nada, ¿sabes? ¡Yo me meto toda! ¡Y luego te sorprende que te dé un jamacuco! ¡Tomad vosotros la medicina! ¡No vaya a ser que el puto subnormal de Goku os enseñe el Kaioken! Perdón. Ya está. Ya se me ha pasado. Por lo menos las otras técnicas las usas debidamente. Trunks. ¡Ah, hola! El caso es que finalmente, gracias a Trunks, nuestro usuario del Kaioken ya estaba finalmente recuperado, pero nunca volvió a usar esta técnica. Un primer motivo en el que puedes pensar es por miedo, ya que vimos como con anterioridad, usar el Kaioken no le sentó muy bien. Pero esta hipótesis es rápidamente descartable, porque ya sabemos que nuestro querido Kakarot es un maníaco homicida. Y eso del valor de la vida lo tiene en un plano secundario. ¡Joder, si es que tiene que venir una máquina a aportar sentimientos a esta serie! La verdad es que el Kaioken es un recurso tan desequilibrante que el Tito Akira directamente la obvió. Ah, sutil. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el poder de Goku si no le hubieran quitado el Kaioken? Vais a flipar. Agarraos a la silla.
Como ya hemos dicho, el Super Saiyan normal multiplica el estado base por 50. Así que un simple Kaioken por 2 elevaría su poder, curiosamente, al nivel de un Super Saiyan de nivel 2. Y eso no queda ahí. Si Goku activara su Kaioken por 10, tendría un nivel similar a un fase 3. Y sí, efectivamente, usando el Kaioken por 20, su poder estaría a la par al del Super Saiyan de nivel 4. Lo que quiere decir que este Goku tiene potencialmente el poder de un fase 4. Lo que da sentido a por qué Akira Toriyama obliteró esta técnica de la existencia. Y sí, ya sé que en Dragon Ball Z Goku la usó en un capítulo, pero eso apareció solo en capítulos de relleno de Toei, y en Dragon Ball Super más de lo mismo. Aunque personalmente espero verla de forma canónica pronto, y verla resurgir de una forma épica, porque es una técnica que me encanta. Y bueno, esto ha sido todo. Todo lo que tengo que decir acerca del Kaioken. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Y ya sabéis, si queréis más, podéis dejarme un buen like, un buen comentario. Y nada, hasta la próxima. Un abrazo. Si te ha gustado, deja tu like y suscríbete.